a full, ¿cómo estás Lucía? ¿Cómo están chicos? Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por visitarnos. A full, como todos los años, esto comenzó como un juego, con tres redoblantes y un bombo. Era como para probar, porque uno en las aulas trabaja todas las cuestiones rítmicas, y fui encontrando en algunos chicos muy buen oído para este tipo de cosas. Y bueno, nació como una iniciativa propia el de armar una especie de bandita de la escuela. Y bueno, con los años fue creciendo, después se armó el grupo de bastoneras y se armó esto. Nos quedó chico el patio. ¿Sí? Nos quedó chico el patio, y es más, hoy por el frío estamos complicados, pero somos más, así que... bueno, yo feliz de poder hacer esto, de que la escuela presente esto. Ya se ha hecho algo típico de que la escuela presenta todos los años. Imagínate, demasiado trabajan los chicos y tienen una rutina, porque son chicos, las bastoneras. Hay chicas de 6 años hasta 12, que son las chicas de sexto, y los redoblantes desde los 7 añitos hasta los 12, son chiquitos. ¿Y cómo fue la disposición de elegir cuál era el rol, si bastonera, estar en la banda? Y uno como docente va viendo y va escuchando quién puede ser mejor rítmicamente, que tenga mejor oído, que pueda andar. Y bueno, vamos ubicando los medios. Hay chicos que tienen los instrumentos y hay otros que la escuela, con mucho sacrificio, va comprando, va adquiriendo para que esto sea un poquito más grande. Y bueno, y las bastoneras, ellas, los chicos solos, son maravillosos los chicos. Los chicos, cuando ellos se proponen algo, lo logran. Así que entre ellas practican, se hace un movimiento en la escuela cuando llega el 17 de agosto, que es maravilloso. Movimiento de los chicos, movimiento de los padres, movimiento de los docentes que colaboran con el juego, movimiento de los directivos que también están involucrados en esto, que empezó como un juego. Y en este juego también me imagino que los ensayos se van divirtiendo, la van pasando bien, se esfuerzan para que salga mejor, pero ¿cómo viven ellos la preparación para este día? ¿Qué te comentan? ¿Cuáles son todas sus expectativas a la hora de hacer su desfile? Y bueno, la emoción de estar en el desfile, ellos sienten orgullo de poder desfilar y poder participar de, ya sea de la escuadra de los redoblantes o de las bastoneras. Hay movimiento de los padres, porque vayan lo mejor presentados posibles con la vestimenta. Se moviliza toda la escuela. Se moviliza toda la escuela, y a nosotros nos han movilizado con el sonido de redoblante que nos paraban acá a más de una cuadra, que se escucha cómo se preparan. Silvia, este paso que es tan importante para la escuela, ¿crees que año tras año también las instituciones se lo van apropiando cada vez más y se esfuerzan por demostrar el respeto y el orgullo? Y bueno, yo creo que sí, porque esto, como te digo, fue algo que empezó con tres redoblantes y un bombo, con tres alumnos, que era como para pasar y ver qué pasaba. Y se fue haciendo tan propio de la escuela que siempre para los 17 de agosto, semanas antes, ya empezamos con el movimiento para presentar esto. De los chicos, muy a su edad, que es lo que ellos presentan, y bueno, sí, feliz con todo esto. Bien, Silvia, como docente, ¿a vos qué te parece o cómo repercute en la formación de los chicos la enseñanza musical, en este caso, el tener estas actividades en conjunto? Y bueno, para el chico poder expresarse en esto y poder participar es algo bárbaro, porque la música desde sí es maravillosa. Y más si un niño se apropia de la música desde chico. Así que puedan estar en este tipo de proyectos así, es bárbaro. ¿Y la seño Silvia cómo pasa en este desfile? Y la seño Silvia pasa un costadito, acompañando a los chicos, viendo que vayan haciendo más o menos lo que habíamos ensayado, si a algunos se les cae la baqueta. Pasa un costadito la seño Silvia. Los protagonistas son ellos, esa es la verdad. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes por visitarnos, por ver el trabajo de los chicos y por mostrarlo. Feliz de que estén en la escuela. Gracias. Muchas gracias. Nosotros dos somos de cuarto A, turno mañana. Cuarto. Bueno, vemos chicas de cuarto, de quinto, de sexto grado. ¿Cómo se sumaron a esta propuesta de las bastoneras? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién me cuenta? ¿Vos por qué te sumaste? Porque era el desfile del 17 de agosto. ¿Y alguna vez habías sido bastonera? No. No, ¿primera vez? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo es? ¿Es fácil? ¿Está bueno? Está bueno y es fácil. ¿Y sumaste a tus compañeritas también? Sí, ella se quiso sumar.
Bien, ¿de qué grados están participando? Cuarto A, turno mañana. ¿Y de qué otros grados también? ¿De todos? Sí, de todos. La mayoría. ¿Sexto? Está sexto, quinto, cuarto A y tercero. Bien. Tercer grado que no vinieron algunas chicas. Y todas me imagino que no eran muy amiguitas antes, ahora se están haciendo amigas, se están conociendo. Sí. ¿Es divertido venir al patio a ensayar? Sí. ¿Sí? ¿Es muy difícil? Menos los días cuando hace frío. Hoy no. Como hoy. Sí, pero hoy hace bien. Hoy ya quieren que nos vayamos nosotros. ¿Ya nos tenemos que ir? No. No sé, ¿no? Porque hace mucho frío. Sí. A vos te vemos helada, ¿no? ¿No entra el cuerpo haciendo de bastonera? No. Sí. Bueno, vos estás mejor. ¿Vos también querés que nos vayamos o no? No. No. Chicas, ¿cómo se preparan para el desfile? Porque acá es todo ensayo, pero saben que ese día tienen que estar preparadas. Sí, el 17 de agosto tenemos que estar listas ya cambiadas para poder ir a desfilar. Y ya falta muy poquito, una semana les queda. Y sí, porque es el 17, cae sábado. Bien, ¿y cómo estamos con los ensayos? Bien. Sí. ¿No es difícil? ¿A alguna se le fue un bastonazo a la cabeza? No. Sí, algunas veces. Sí. Algunas veces. ¿A vos se te fue el bastonazo a la cabeza? Sí. ¿Alguna se le fue el bastón a tu cabeza? Sí. ¿También? A veces sí. Cuando yo quería girar se me enganchaba en el pelo. No, claro, pelo suelto y con viento no va. No, así que para el desfile vamos todas con el pelo atado. Sí, sí, tenemos que ir con un rodete y una de esas enredaderas que usan las policías. Las redecillas. La redecilla. O sea que hay toda una preparación, chicas. ¿Les da un poquito de nervios ese día? Sí, sí. Tenemos que ir con pollera azul, así como tableada, y con una camisa blanca con hombreras doradas. Ah, qué lindo. Bueno, todas uniformadas. Sí. ¿Y quiénes va a hacer los trajes? A mí mi tía. ¿La tía? Mi mamá. Mi mamá. ¿Quién sabe hacer los flecos? Capaz que mi tía. ¿Qué cosa? ¿Quién sabe hacer los flecos? Yo sé coser. ¿Vos sabés coser? Bueno, chicas, escuchen que ella sabe coser. Si a alguna le falta algún detalle, ella les arregla. A mí me hace falta. Bueno, chicas, vivir con mucha emoción, entonces, seguir practicando y dar lo mejor, ¿eh? Sí. Cuarto lo dan toda la mamá de Nayeli. Ah, se dividen las mamás para ayudar. O sea que trabaja toda la familia en esto. Sí. Para que ustedes estén súper bien y hagan su paso. La mamá de Nayeli me hace los hombreros. Bien. ¿Y qué saben ustedes de San Martín? ¿Qué me cuentan de San Martín? Fue abogado, periodista, o algo así. Gobernador. Ajá. ¿Fue el padre de la patria? Sí. Sí. Por él estamos desfilando, ¿sabían ustedes? Sí. Sí, así que bueno, con mucho orgullo, chicas, a desfilar y que les salga precioso y viva la patria. ¿Quieren que hagamos a las tres viva la patria? Sí. Bueno, un, dos, tres. Sí. ¡Viva la patria! Gracias. Chao. Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Todo bien. ¿Por qué se sumaron a estar en la banda para este desfile? Porque a mí me gusta tocar. ¿Ustedes ya tocaban algún instrumento? Yo, sí, yo no. Piano y batería. ¿No? Yo piano y batería. Ah, vos ya estás en la música. Yo toco flauta nomás. Bien, ¿y vos? Batería también. Ah, ya están en todo el tema de la percusión. Sí. ¿Y por qué participar de la banda de la escuela? Porque sí, me gusta tocar los redoblantes y esas cosas. Y me gusta desfilar también. ¿Encontraste el espacio para hacer lo que te gusta? Sí. ¿Y el resto de la banda por qué? ¿Vos por qué te sumaste? Yo me sumé porque me gusta tocar. Bien. Yo me sumé porque cuando yo era chiquita mi hermano también tocaba y yo también decidí tocar como él. Bien. Yo toco porque me gustó y porque no quería copiar la tarea. Oh. O sea que estás en tu salsa. Sí. Hacer lo que te gusta y además te salvas de la hora de clase. Sí. Ah, bien. ¿Vos? A mí me gustó siempre tocar cualquier tipo de instrumento como la batería, siempre. Bien. Así que esta era mi oportunidad. Buenísimo. Es muy difícil, te veíamos ahí ensayando, siguiendo el paso. Sí, por ahí me pierdo, pero me sale un poco. Te veíamos muy concentrada, siguiendo el resto de la banda. Sí. ¿Es lindo? Sí, muy lindo, porque a mí me encanta la música. Qué bueno. ¿Te gustaría hacer algo de música cuando seas más grande? Sí. Qué lindo. ¿A alguno más les gustaría seguir en la música cuando seas más grande? A mí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Y ahora todos ustedes? Sí. Yo sí, quería ser baterista y astrónomo. Qué lindo. No. Así que con la seño Silvia además están aprendiendo mucho para el futuro. Sí, sí. Qué bueno. Chicos, ¿cómo se preparan para el desfile? ¿Les da un poquito de nervios? ¿Ya queda poquito tiempo? Sí, algo de más o menos. Sí. Mucho.
mucho nervio. ¿Falta más ensayo acá, dicen? Sí. Sí, falta. A mí todavía no me cuesta un poco el bombo. Sí, no, por eso le pega fuerte. A veces me distraigo y me pierdo y toco en parte que no tengo que tocar. O sea que hay que practicar, sí, la concentración. Sí, ya a veces me olvido en la práctica. No se olviden, chicos, que cuando se les pase un poquito los nervios de esta cuenta regresiva les va a salir hermoso. Encima, así que... encima que me pese el bombo y tengo que ir hasta la termina. Bueno, no, pero pensando en el desfile, que les vaya súper lindo y bueno, que les salga lo mejor, vamos a estar ahí viéndolos y disfrutando de su paso. Además no, nos cansamos de tener los redoblantes. ¿Qué vas a hacer ese día entonces? Porque las manos nos empiezan a doler. Sí, pero hay que aguantar el frío. Pero es sacrificado. Y con los guantes a mí se me refalan más esto. No, que ese día sin guantes. Yo quisiera tener guantes para que no me agarre frío, pero también se me lleva. Pero chicos, ustedes son jóvenes, ¿cómo van a andar quejándose tanto del frío? A sonar con toda esa banda de la Mariano Moreno y viva la patria, ¿eh? ¡Viva!